Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos una vez más este día lunes al espacio que denominamos Usted Juega, nuestra clase interactiva de todas las semanas aquí en chess24. Yo soy Rubén Felgar, gran maestro internacional de ajedrez, y siguiendo nuestra tradición habitual voy a pedir el feedback de siempre para quienes veo que algunos ya están en el chat de chess24. También la clase va a ser nuevamente, al igual que la semana pasada, abierta, tanto para obviamente la página de chess24 como también para YouTube y los otros canales que cuenta esta gran plataforma. Así que, a ver, aquí ya me dicen buenas noches maestro, a ver si alguien me puede dar el feedback si se ve, si se escucha bien. A ver, veo que ya hay gente sumándose tanto en YouTube como en la página. Bueno, entiendo que se escucha bien, pero dice que se ve, se oye perfecto. Me dice CHDG, uy, difícil ese nick. SH, perdón, no sé ni leer. Bueno, bienvenidos. Veo muchos clásicos sumándose a los chats, algunos nicks que no reconozco, lo cual también me alegra. Y para quienes estén por primera vez compartiendo este espacio, la idea es hacer la clase lo más interactiva posible. Por lo tanto, en determinados momentos yo les voy a hacer ciertas preguntas, posiciones críticas que ustedes van a tener que resolver de la mejor manera que les sea posible. Y sin ningún tipo de pudor les pido que se animen a expresar sus ideas, sus jugadas en el chat, en los diversos chats que yo voy a estar revisando, tanto la página de Chess24, como decía, como YouTube. Voy a hacerlo de la manera más ágil posible, pero por momentos les pido algo de paciencia. Y como les decía, los animo a compartir todas sus ideas. La clase cuenta con jugadores de niveles muy diversos, por lo tanto todo enriquece, no tengan ningún tipo de vergüenza en decir las jugadas que se les ocurre. Da lo mismo si nos estamos colgando una pieza o si estamos diciendo la jugada más brillante del año. Todo suma. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Primero veo un montón de gente sumándose. Bienvenidos a todos, fantástico, de distintos lugares. Tengo una clase bien especial para darles hoy. Como habrán visto el título, la quise llamar Espíritu Suicida en Ajedrez. ¿A qué me refiero por eso? Lo vamos a ir viendo a medida que se desarrolle las mismas partidas. Hoy, a diferencia de siempre que vemos una sola partida, tengo la intención de mostrarles una posición crítica y luego una partida completa que juegue yo mismo, que creo que es bastante entretenida. Pero empecemos por el principio. La posición que tiene el tablero fue una partida jugada en el torneo fortísimo de Sitges en el 2019. Y de blancas está el gran maestro letón Kaido perdón, no es letón, es de Estonia, que no es lo mismo. Kaido Kulaots, ¿sí? De negras el jugador griego Elexiadis Christos, que es un jugador de un ranking bastante menor a Kaido. En el caso de las negras es un jugador, un maestro FIDE de 2340, 2350 aproximadamente, y Kulaots ya se trata de un gran maestro cuyo elo siempre circula alrededor de los 2540, 2550 y por momentos también llega a algo cercano a los 2600. Pero el caso de Kulaots siempre me pareció bastante notable, porque es un jugador que por momentos uno ve sus partidas y parece que se va a comer el mundo entero. De hecho, no sé si recuerdan, pero creo que fue en el mismo 2019 o 2018 que ganó el torneo fortísimo, uno de los abiertos más fuertes del mundo, de Aeroflot. Y con eso se ganó el derecho a jugar Dortmund. Para ganar el torneo de Aeroflot hizo una performance cercana a los 2800 puntos de elo. Y luego, una vez clasificado a Dortmund, que es este super torneo de elite, la verdad es que hizo un resultado bien aceptable teniendo en cuenta que era por lejos el último preclasificado. Pero es un jugador que por momentos realmente parece muchísimo más fuerte de lo que su elo refleja, que siempre andan como en 2500, como les digo, 30, 2550, 2560, y de pronto va y le gana a todos los jugadores 2700. ¿Cómo puede ser eso? En esta partida creo que da una explicación de por qué un jugador que por momentos puede ser tan brillante como Kulaots no logra despegar en su ranking. Quiero aclarar que es un jugador que yo respeto mucho. De hecho, la única vez que jugamos una partida fue en una olimpiada, creo que fue en Eslovenia en el 2002, y la verdad es que me ganó de forma muy contundente, así que nada que decir, sino todo lo contrario. Pero fíjense esta posición. Las negras acaban de comer alfil por F6 y ya vamos a arrancar poniéndonos en calor, teniendo que ser ustedes quienes encuentran la siguiente jugada blanca. ¿Qué hace Kulaots en esta posición? ¿Cuál les parece la idea más fuerte? Así que, como les decía, bueno, mucha gente que se está recién sumando. Les estoy dando una bienvenida bastante movida, porque primera posición y ya tienen que encontrar qué jugar de blancas, y la situación no es nada sencilla. De hecho, es una situación bien compleja, pero hoy arrancamos así con todo. Aquí Roberto nos propone llevar la torre a C1. Cuidado, Roberto, porque te están comiendo. Si bien la torre en C1 podría hacer ciertos descubiertos, te están comiendo el caballo de D4. Mientras que Alberto ya se manda con una jugada súper agresiva, que es caballo F5. Hay dos caballos que pueden ir en F5, habría que aclarar cuál de los dos es el que querés sacrificar. Mientras que Pablo, fíjense, cuidado, atención a las amenazas del rival, porque varios están diciendo jugadas y no se están dando cuenta que simplemente las negras tienen una amenaza súper concreta, que es capturar el caballo enterito. Así que de alguna u otra forma hay que resolver esa situación. Claro, por ejemplo aquí caballo por E6 propone Federico ganando un peón. Es verdad que luego de caballo por E6, alfil por E6, las blancas pueden capturar el peón de D6, pero también es verdad que en el final, a continuación, también las negras están comiendo peones, ¿sí? Entonces ganás uno pero te lo recuperan por el otro lado. No es tan claro, no es un peón tan limpio. Mientras que Juan Carlos ya propone un E5 y le adjudica signo de admiración a su propia jugada. Bueno, discutible. Que están, mientras en el chat de 24, a ver qué está pasando por aquí. Bueno, Jinko Vilova, José Moya, están proponiendo la súper agresiva caballo de F5, una jugada que ya se había mencionado. ¿Qué más? También es verdad lo que me están aclarando, el ajedrez lunático, que me colgué el alfil. Yo les pido que encuentren grandes jugadas ustedes y yo me cuelgo un alfil en C2. Bueno, así es la vida. Me colgué una pieza, muchas gracias por la aclaración. No es la primera pieza que me cuelgo en todo caso, ni la última. Caballo D2, dice el ajedrez lunático. Caballo D2 para caballo C3. Y maniobrar con el caballo hasta la casilla D5. Posicionalmente una jugada súper interesante. Pero que de noche, Kulaots, quiero decir, es un jugador muy agresivo. Y al igual que dice Enrique Becerra y muchos de ustedes, prefiero una jugada bien entretenida en el espíritu de Mijail Tal, caballo de F5. Un sacrificio de pieza que realmente pone a las negras en una situación bastante crítica. Porque, fíjense, en caso de aceptar la pieza con peón por, la idea es comer peón por. Se amenaza el caballo, que tendría que retroceder a G7 para defender su torre a su vez, la torre a su vez. Y luego de caballo 4 amenazándole el alfil, la posición se vuelve muy pero muy tensa, ¿sí? No es fácil encontrar, hay un dama H6 entrando y no es fácil encontrar cómo jugar en esta posición. Aunque sinceramente luego de alfil E5, F6, todavía no está todo dicho en esta situación. Sin embargo, contra el caballo de F5, porque quiere una situación bien específica en realidad, el negro dice, ¿para qué me voy a complicar la vida? Mejor simplemente me como el peón de B2 y cuando me comen aquí, clavo el caballo. No parece ser una situación tan mala para las negras. Lo que hace Kaido es jugar E5, que es una jugada bastante entretenida porque deja el alfil de B2 sin retorno a la defensa de su rey. Y luego de D5, alfil C3, dama H6, claro. No estamos a tiempo de comer la torre de 1, porque en ese caso una jugada tan simple como caballo G4 seguido de caballo FC jaque ganaría la partida en el acto. Pero las negras, cuando juegan alfil C3, la idea es desviar la dama H6 para luego hacer un pequeño golpe táctico que se los voy a mostrar. Como les digo, me interesa llegar a una posición particular de esta partida, que es alfil por E5, torre por alfil, torre por. En este momento, con esa combinación, las negras ganan un peón, el alfil de C2 está en el aire, pero luego de torre D1, una jugada de ataque muy buena de Kulaots, la intención nuevamente es que el alfil de C2 es bien difícil de capturar porque caballo 4 sería una jugada ganadora. Fíjense que se amenaza la torre y si la torre se va a cualquier lugar, simplemente damos el jaque y el acto despiadado del jaque mate se produce en H7. Así que todo esto sé que lo estoy mostrando muy rápido, pero ya vamos a tener tiempo para pensar con detenimiento en otras posiciones. Torre D1, básicamente aquí juega torre C6, abre la diagonal de la dama, quita la torre antes que le hagan caballo 4. Y díganme ustedes cuál les parece la jugada más fuerte en esta posición de las blancas. Porque aquí Kulaots hace una jugada notable también. Samaruk propone torre H5, súper agresiva. Se armó un debate. Hay dos sacrificios que están sonando mucho en los chats, que son torre H5 o caballo H5. Kenneth dice caballo H5 parece dura, al igual que Víctor. Muy bien, Pablo Bazán también, Juan David, en fin, casi que se está imponiendo el sacrificio de caballo en H5 y efectivamente debo decir que caballo H5 se trata de la mejor jugada en esta posición. Felicitaciones a todos los que la han encontrado. Y claro, la idea es que se amenaza un caballo F6 muy suculento, jaque seguido de mate en H7, y capturar aquí es bastante difícil porque después que nos comen alfil por H7 jaque, rey H8 jaque, rey G8, es verdad que, perdón, quizás aquí me parece que hay un remate más bonito que tiene que ver con... Bueno, en realidad podría haber muchos remates, supongo que lo más fácil debe ser dar un jaque y de pronto, sin ir tan lejos, podemos... Torre por H5 debería ganar prácticamente en el acto, al igual que torre por H5 directa. Así que el caballo está completamente... es una pieza tabú, no se puede capturar por la captura en H7. De hecho me acuerdo una vez, y ahora empiezan las historias donde empiezo a desviarme un poco del libreto, pero una vez en un campeonato nacional de Argentina que jugué menores de 14 años, jugué contra una chica... Una niña que se llamaba Fernández Nova, Liliana Fernández Nova, no me voy a olvidar nunca. Y jugamos una partida bastante decisiva para ese campeonato. Y de pronto me hace un caballo H5 muy similar y me hace abandonar. No la vi, una jugada tipo caballo H5, mate en G7 inevitable o si como mate en H7. Y termina la partida y me dice, anoche soñé que te iba a ganar con esta jugada. Bueno, ok. Nunca me pasó eso. Me dijo tú, me vaticinó que... Simplemente había soñado cómo me iba a rematar la partida y lo hizo. Yo le creí en todo caso. Desde ahí que esos caballos H5 no se me escapan nunca más. Lo hace, tampoco se le escapa a un jugador de la categoría de Kulaots ni a muchísimos de ustedes que encontraron la jugada fuerte. Pero fíjense que por supuesto las negras se resisten con dama E7 evitando el jaque en F6. Y ahora llegamos a la posición crítica de la partida. Para serles sincero, podría haberles puesto esta posición como número 1 para comenzar la clase, pero en general me gusta hacer una, por lo menos si no voy a mostrar la partida entera, me gusta hacer una introducción a las posiciones críticas, ¿sí? Mostrarles de dónde vienen, es una costumbre que tengo. Aquí sí les pido un poco más de reflexión, porque es una posición más compleja que las que vimos hasta el momento, y a ver si me pueden decir cómo jugarían de blancas en esta situación, luego de dama e7. Y muchos dicen la jugada al toque, pero les voy a pedir que calculen porque en verdad la situación no es tan sencilla. Entonces vamos a aprovechar este momento, ustedes también aprovechen este espacio, esta clase, como para esforzarse y que, aparte que obviamente nos entretenemos viendo partidas interesantes, etcétera, que les sirva como entrenamiento para progresar al máximo, mejorar al máximo su fuerza ajedrecística. Así que no se conformen con una jugada simple, golpe de vista, intenten calcular en profundidad. Por ejemplo, todo el mundo me está diciendo torre por caballo, pero nadie me está diciendo qué pasa, qué juegan las negras contra torre por caballo. Evidentemente está habiendo un mate aquí, pero ¿cómo podrían defenderse las negras contra eso? Aquí algunos dicen que, por ejemplo, el ajedrecista lunático, me gusta ese nick, dice que pensaba que torre por e6 acaba la partida en el acto, pero bueno, claro, y acá él mismo se da cuenta muy bien de que efectivamente luego de torre por e6 las negras pueden recapturar ni con alfil, ni con torre, ni con dama, sino con peón de f7, y en ese caso la dama defiende el mate en g7, por lo tanto la situación no es tan sencilla como parece a primera vista y requiere un poco más de profundidad. Nash Caponcito también encuentra F por E6. Yo estimo que la partida fue bastante tensa para llegar a esta posición. Kulaots tuvo que hacer un sacrificio muy bueno de caballo en F5, probablemente la apertura que no la vimos también fue tensa. Por lo tanto estimo que en esta jugada en esta situación, jugada número 27, el blanco tampoco debía estar rebosante con tanto tiempo en el reloj, ni las blancas ni las negras. Por cómo continúa la partida me da la sensación de que... Pero tampoco me da la impresión, Sitges es un torneo pensado a ritmo clásico, así que tampoco creo que estén con 5 minutos. No puedo saber exactamente cuánto tiempo contaban, pero me da la impresión de que sería algo intermedio, tipo media hora, lo normal, con lo cual uno llega a estas posiciones. Están proponiendo algunos la interesante torre F5 con la idea de dar un jaque. Estoy pensando un jaque en F6, pero contra la torre F5 hay recursos defensivos. A ver si me pueden decir cuáles son. Mientras que muchos se preguntan por alfil B3, ¿qué es lo que sucedería en caso de alfil B3? Bueno, es que no es claro exactamente qué es lo que amenaza alfil B3, pero por supuesto tiene la virtud de quitar el caballo, ¿cierto? Contra alfil B3 habría que pensar si no te pueden comer el caballo H5, supongo que sería increíblemente peligroso, no lo haría. Pero no es claro tampoco es la amenaza alfil B3. ¿Qué más están proponiendo ahora aquí en el chat? Torre de 1 con unas ideas de jugar tipo torre de 8, fantástico. Torre de 1 quizás puede llegar a funcionar torre por C2 y ahí torre por E6, interesante. ¿Qué más? Proponen caballo F4, estamos entre torre de 1, torre F5, caballo F4. La verdad que muchas jugadas muy interesantes. pero hay una que se destaca por sobre todas. Aquí efectivamente las blancas tienen un golpe ganador, pero que no es nada sencillo, para ser sincero. Al igual que tampoco es sencillo refutar varios de los intentos que están diciendo ustedes mismos. Peón F4 para expulsar el caballo. Eso parece un poco, quizás un poco mucho. A ver, estoy intentando seguir, están muy activos en los chats, lo cual me alegro, pero también me lo hace difícil poder seguir todo. Voy a hacer lo mejor posible. Por ejemplo, acá H. Broken en chess24 propone: ¿qué pasa si torre por E6, peón por E6, alfil por G6, H por G6, dama por G6, jaque, seguido de caballo F6? Ahí están diciendo una variante muy interesante. Yo me imagino que en esta posición muchos proponen caballo G7, pero caballo G7 no termina de amenazar algo muy directo. Y si dama G7, que es otra jugada que están proponiendo, la voy a mostrar porque muchos están diciendo esta jugada muy bonita, pero que si bien es bonita, luego de que te comen el caballo, no creo que haya compensación por la pieza. En cambio, aquí una variante que decía H. Broken, yo creo que es donde Kaido debe haber pasado gran parte de su tiempo analizando lo siguiente. Torre por E6, la primera jugada que decían todos, parece muy normal, porque no se puede comer con cualquier pieza debido a que hay mate en G7, mate en una. Y luego de F por E6, perdón, claro, ¿cómo continuar aquí? Porque varios están sugiriendo la idea de sacrificar una pieza y seguir el ataque con alfil por, peón por, dama por, jaque. Si el rey se viene aquí, la jugada de H. Broken, caballo F6, parece fortísima, porque te amenazan el clásico mate en una y también te amenazan mate por aquí, y es la típica situación que no lo puedes defender todo. Por ejemplo, si dama G7, dama H5, dama E8, es mate en 2. Pero el problema es que en esta posición, el rey en F8, la situación no es tan clara, ya que luego de caballo F6, dama F7, y el rey de alguna manera se está escapando hacia el centro, o contra jaque también te pueden tapar con dama G7. Entonces esta es la típica situación de una partida que nos empezamos a cabecear con la posición y tenemos esa sensación de que ¿cómo puede ser que no gane aquí? Si todas mis piezas están atacando de forma súper remuñosa, de casualidad que no estoy ganando con torre por E6 en una. Pero cuando nos ponemos a calcular variantes resultan que no son tan sencillas como pensábamos. Aquí Kulaots falló en encontrar remate e hizo la sólida alfil B1. Probablemente ya se está quedando con poco tiempo luego de pensar mucho y no encontrar remate y dice: ok, saco el alfil que me están amenazando y después busco atacar lentamente en la posición. La verdad es que el remate tiene que ver, la jugada más fuerte efectivamente es torre por E6. Felicitaciones a los que encontraron esta jugada. Mira, justo Gustavo Rodríguez estaba proponiendo alfil B1, que es la jugada de la partida. Y contra peón por, esta es una posición crítica donde alfil por G6, que es la jugada que comentamos, no es la más fuerte, sino que en esta situación las blancas tienen un movimiento fuertísimo que incrementa el ataque de manera notable. ¿Cuál puede ser esa jugada? Juegan las blancas. Aquí muchos, gente sumándose, gente desde Bolivia que saludan, muchos saludos al Club de Ajedrez Magos del Tablero. De todas partes, el público es muy variado aquí en chess24, lo cual lo hace muy enriquecedor a la vez. ¿Qué podemos jugar? A ver, muy bien, muy bien. Veo que están todos muy afilados. Acá en YouTube están todos dando con la jugada. Vamos a ver el otro chat. JJ, ¿quién más? Pepino Rabioso saluda y no dice ninguna jugada. Juan Quiotero, sí, muy bien. Felicitaciones a todos los que están encontrando el movimiento más fuerte en esta posición, que es una jugada tranquila. Generalmente una de las cosas, de las jugadas más difíciles cuando estamos combinando, es hacer un sacrificio y acompañarlo a una jugada tranquila entre mil comillas, porque vamos a ver que en verdad de tranquila no tiene mucho, pero es torre de 1, bravísimo para todos los que encontraron este movimiento. Y la idea es muy sencilla. Se está amenazando, por ejemplo, si nos comen el alfil, una entrada demoledora con torre de 8 jaque. Si rey f7 dama g7 mate, y si dama por torre, desviación de la defensa de g7. Así que la dama da mate también en un movimiento en esa variante. Por lo tanto, torre de 1 tiene la amenaza fuertísima de torre de 8 jaque. Y claro, si alfil de 7, también torre por d7 funciona, porque si dama por d7, vamos a ponerlo aquí, si dama por d7, caballo f6 jaque con buena ganancia material. Así que las negras no tienen mucho más que defenderse moviendo la torre a c7. Quizás en esta posición fue que Kulaots no encontró cómo continuar el ataque, porque en caso de torre d8, dama por d8, y la torre de c7 suple a la dama en la defensa de la casilla g7. Pero en esta posición las blancas tienen una jugada muy fuerte. A ver si me dicen cuál puede ser. Las jugadas lentas siempre cuesta, dice Kenneth. Así es, las jugadas lentas en ajedrez son generalmente donde uno falla. Fíjense, hace unos días atrás en la final entre Rachao y Aronian del Tour, como en la primera partida Aronian hace una combinación espectacular y la jugada ganadora son unos movimientos de peones tipo B3 para quitar un jaque, después un H4, un H5, e incluso Aronian, con muy poco tiempo en reloj, hay que admitirlo, es incapaz de encontrar ese tipo de jugada lenta. Creo que tenía 17 segundos en el reloj, así que se lo perdonamos a Levon. Pero bien, muy bien, veo que la mayoría está acertando aquí el movimiento. A ver qué me dicen. Marco, son muchos los que están proponiendo ahora sí sacrificar la pieza. Y efectivamente el sacrificio ahora es muy fuerte, porque fíjense, luego de peón por dama por jaque, el truco está en que si rey f8, damos primero un jaque. Fíjense que ese jaque es bien importante. Y, por ejemplo, si el rey viene a e8, dama h8 jaque. Y, por supuesto, el típico truco de torre de 8. Comemos aquí. Y, de hecho, solo basta empezar a avanzar el peón h para que la partida se defina en el acto. Y contra dama h6 jaque, uno de los trucos que si rey g8, nótese lo siguiente. Torre d3. ¿Cuál es la diferencia? Con la torre n1 antes, en una situación similar, podía venir, no estaba ni el torre d8 jaque ni estaba el torre 3 porque hay un mate en c1. Pero fíjense como aquí desde h6 la dama milagrosamente controla la casilla, o no milagrosamente porque nosotros la pusimos allí. Y la torre pasa de 3, hace el famoso avance restringido de la torre para luego pasar a la columna G, dar un jaque en G3 que termina siendo un ataque completamente de mate y solo se podría, o sea, no se puede evitar. Ni siquiera creo que puedan sacrificar muchas cosas. Probablemente la mejor jugada acá es torre c1 jaque y después de la captura ya tenemos material de más y aparte estamos atacando de mate. Esta era la combinación ganadora, que si uno la pasa rápido así no parece gran cosa, pero en la práctica hemos visto que torre por e6, peón por, jugadas como uno se centra mucho en alfil por g6 y jugadas como torre de 1 no son tan sencillas de ver para después dar esos jaques y pasar la torre de 3. Yo creo que Kaidanov, no sé por qué me estoy jugando todo el tiempo Kulaots con Kaidanov, que es otro gran jugador. Kaido en esta posición no encuentra remate y juega alfil b1. Y el rival reacciona de forma bastante astuta jugando la torre b6. ¿Por qué? La idea de la torre b6, entre otras cosas, es siempre tener sujeto atado la torre d1 en muchas variantes a la defensa de su alfil en primera línea. Así que alfil b1, torre b6, una buena jugada defensiva. Y ahora fíjense lo que pasa. Nuevamente torre por e6 podría ser una buena opción. Y después de peón por, alfil por, ahora funcionaría, porque con la torre 3 la dama en g6 está controlando el mate en b1. Dama c5 incluso, pero contra dama c5 hay que encontrar que hay que darse un aire con g4, y eso no es una jugada sencilla. Las blancas están ganando según la computadora, aunque en una partida uno tampoco lo vería de forma tan súper clara. Pero en vez de torre por e6, probablemente con ya muy poco tiempo en el reloj, Kulaots juega alfil c2, torre c6, alfil b1, torre b6, y de pronto estamos repitiendo. ¿Qué jugamos aquí de blancas? Por supuesto que todos ustedes saben que la respuesta correcta es torre por e6, pero si ya no encontramos esto con bastante tiempo en reloj, ahora que estamos muy apurados, simplemente ya no va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer de blancas en esta situación? ¿Qué opinan? Son varios los que dicen, le pegamos al rival. No, eso solo lo dice Pat Metheny. Repetir, tablas, ¿qué opinan? Hacemos tablas en esta posición que estamos ganados. Es una situación difícil porque yo estoy seguro que Kulaots, con la fuerza que él tiene, estoy seguro que él sabía que en esta posición tenía que haber algo. ¿Vieron cuando uno dice... tiene que haber algo, ¿sí? Están todas las piezas, las negras no están tan bien coordinadas, la fila en C8, la torre en A8, ¿cómo puede ser que no le dé mate al rey? Y efectivamente su intuición era correcta, el blanco tiene que tener algo, pero también somos humanos y a veces puede pasar que no encontremos el remate, pero por más que sepamos que nuestra posición es muy buena, si no somos capaces de rematar y no estamos encontrando las jugadas, hay que también saber lidiar con eso y tomar una decisión equilibrada y sabia. Yo encuentro que aquí un jugador lo que tendría que hacer es simplemente, probablemente con segundos en el reloj a esta altura, estoy seguro que es en una situación de este tipo, jugar alfil c2 y conformarse con el empate, ¿sí? Porque básicamente no estamos viendo el remate, que es bastante fino, tenemos poco tiempo y si no vemos el remate las otras jugadas no son tan buenas, así que... nada, hay que poder lidiar con la situación práctica del tablero. Sin embargo, Kulaots hace algo que yo encuentro que a muchísimos de ustedes se podrán sentir identificados. Yo en lo personal me siento súper identificado con lo que hace aquí, que es decir, no, esto no puede ser. Y aparte está jugando contra un jugador de 200 puntos menos de lo que él. Dice, acá estoy ganado, no puedo aceptar, sabiendo que mi posición es mejor, no puedo aceptar la repetición, no puedo aceptar el empate. Y muchas veces a algunos jugadores nos pasa que en ciertas situaciones hay como una sensación de prefiero perder a empatar, ¿sí? Es como, y a eso me refiero por instinto o espíritu suicida en el ajedrez. Muchas veces en ciertas situaciones sentimos que el empate es un fracaso tan grande que prácticamente preferimos suicidarnos en la posición que aceptar la nueva realidad del tablero. Y fíjense lo que hace Kaido. Juega un movimiento que muchos de ustedes dijeron, caballo f4, ¿sí? Para amenazar caballo d5, comenzar un sacrificio en g6 y buscar continuar la partida. Pero ahora se encuentra con un baldazo de agua fría, una jugada que a mí me gusta denominar, me habrán escuchado muchas veces decirlo, jugada mata ilusión. ¿Qué hacen las negras en este caso? ¿Cómo juegan de negras? No somos humildes para aceptar el empate, dicen por allí. Aquí algunos saben de lo que estoy hablando, dicen que se sienten identificados, ¿no? Vamos a ver que es algo muy importante este tema de hoy. ¿Cuál será la mate-ilusiones? La famosa jugada mate-ilusiones. Muy bien, Raona. Raona 81. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, muy bien. Alberto, Kenneth. Ya son varios los que están encontrando. Ustedes saben que muchas veces cuando estamos defendiéndonos de ataque a nuestro rey, ofrecer el cambio de damas suele ser una gran idea defensiva. Y en este caso, contra caballo F4, la simple y obvia dama F8, porque te estás amenazando, está el caballo de 6 clavado. El blanco está amenazando caballo de 5. ¿Qué otra jugada va a hacer el negro más que hacer dama F8 y buscar el cambio de damas? Es una jugada completamente obvia, prácticamente única, y que a un gran maestro no debería poder escaparse, algo así. Y obviamente Kulaots tiene el nivel para ver esa jugada de sobra, sin embargo no lo hace, porque ya psicológicamente está tan ofuscado por los acontecimientos, ¿sí?, que pierde la objetividad de la posición. Prefiere no quiere empatar bajo ninguna costa y de hecho hace una jugada probablemente a sabiendas de que no debe ser una muy buena jugada, pero la hace igual. Y luego de dama F8, fíjense que la posición está malísima para el blanco, porque te ofrecen el cambio de damas, la dama está atada a la defensa del caballo, y en caso de dama H4 hay una jugada muy simple, que es torre B4 y te ganan. Porque de pronto te están clavando terriblemente aquí, el ataque se va desvaneciendo, y es muy poco lo que le queda en esta posición a las blancas por hacer, ¿sí? Te van a empezar a cambiar piezas y el peón de más termina siendo notable. El punto tal contra dama F8, Kaido hace dama por dama y fíjense, una jugada después de caballo F4, dama F8, seguramente ya se está arrepintiendo de por qué no hice tablas con el alfil C2. Ahora básicamente tengo que defender un final con un peón limpio de menos que el amigo Christos se lo gana muy bien. Vamos a mostrar rápido. Saca las piezas y se activa al punto tal que en pocas jugadas son las negras las que están haciendo un ataque mortal. El blanco intenta hacer un contraataque sobre F7, pero la verdad es que no hay nada pasando allí. Y fíjense cómo las negras han recolectado todo el material de la posición. Se van a ir a comer el peón de A5. Y por supuesto las blancas ya van a tener nada más y nada menos que 4 peones de menos. Todo pasó en una secuencia muy corta de jugadas y tienen que abandonar, ¿sí? A esto es lo que yo llamo espíritu suicida en ajedrez. No aceptar venir de una posición mejor, de pronto la situación cambió o simplemente a nivel práctico no estamos pudiendo encontrar el remate y tenemos que conformarnos con un resultado menor como el empate y decir no, antes que empatar prefiero perder, o como que uno ya pierde completamente el centro de uno y toma unas decisiones que son completamente irracionales. Bueno, eso encuentro que, para serles sinceros, es algo que marca mucha diferencia entre los mejores jugadores del mundo y los que están un paso que lo siguen, entre los grandes maestros tops y los que lo siguen. Generalmente los tipos muy fuertes no tienen este tipo de reacciones, ¿sí? Como que salvan los medios puntos, no andan rifando, regalando puntos porque sí. Cada tanto vemos que suceden cosas de esta manera, pero en mucho menor medida que en un nivel más cercano al de uno. Yo ahora les quiero mostrar una partida mía, que es muy entretenida en mi opinión, y aunque es una experiencia un poco dolorosa que me tocó vivir. Esta partida se jugó hace 10 años atrás contra un gran maestro norteamericano, Joshua Friedel, y fue en un campeonato continental de las Américas en Toluca, en México, en la anteúltima ronda. Estábamos jugando la clasificación por la Copa del Mundo. La verdad es que yo voy de blancas y era una buena situación porque en caso de ganar llegaría a una última ronda con muy buenas chances de clasificar, incluso empatando de negras. Entonces era una partida que tenía un deseo muy grande de ganarla, porque me dejaría muy bien situado en vistas de la clasificación al Mundial. Pero bueno, los deseos son deseos, pero nada más. Ruy López, voy rápido a la apertura, le juego esta línea contra el Marshall como un anti-Marshall con D4, esto lo he hecho muchas veces, y contra D6 uno juega C3. Esta es la famosa línea de la Ruy López, donde se juega D4 inmediatamente en vez de H3. Todo esto lo hacía Alekhine hace 80 o 90 años atrás. Alfil G4 básicamente está basado en un pequeño golpe táctico, donde las negras no pueden comerse este peón D4 porque alfil D5 gana pieza, o algo parecido a eso. Entonces, peón por, todo esto es muy teórico. Hay partidas, de hecho, Fischer contra Korchnoi de esta misma posición. B3, en aquella partida Korchnoi juega caballo a 5, Fischer juega D5 y gana una partida que figura en las 60 partidas más memorables de él, en su famoso libre. Acá mi rival hace una jugada que se considera mejor, que es caballo B6, alfil B2. Caballo F D7, una maniobra clásica de caballo para jugar alfil F6. Caballo D2, torre C8. Y la verdad es que aquí yo le hago una jugada que en aquel entonces, hace 10 años, lo tenía preparado. Era casi novedad teórica. Normalmente se hacía H3, pero yo tenía preparada desde hacía unos años atrás este movimiento de dama. Fíjense esta jugada. Dama B1 tiene la virtud de desclavarse sin tener que hacer H3 y G4 y debilitar el flanco del rey. Y también se perfila la dama con el alfil como para eventualmente atacar en H7. Resulta ser que ahora mi rival hace dos jugadas seguidas que a mí me toman por sorpresa. La primera jugada realmente me parece que es mala por donde se vea. Y es alfil por caballo. Una jugada que en su momento no entendí. Eso que estoy jugando, mi rival tenía unos 2530 de elo. Yo en aquella época tenía un elo superior a eso, pero igual se trataba de un gran maestro, obviamente respetable. Y me hace alfil por F3. No entiendo esa jugada, no le está amenazando el alfil. No sé por qué tendría que apresurarse en cambiar el alfil por el caballo. La verdad es que hasta el día de hoy la veo y no la entiendo. Me parece simplemente una jugada débil. Pero cuidado, porque muchas veces pasa que nuestro rival nos hacen jugadas que nos parecen débiles y eso nos empiezan a ubicar psicológicamente en un estado que tampoco es tan bueno. Porque a veces nos hacen jugadas que son malas, pero quizás no son tan malas como uno piensa. Y de pronto uno empieza a distorsionarse con la realidad del tablero. Y eso también es peligroso. Y ahora mi rival hace otra jugada que me toma por sorpresa, que es comer en D4. La verdad es que no me gusta cómo lo está haciendo. ¿Qué podemos jugar de blancas en esta posición? ¿Cuál será la jugada más fuerte? Aquí Roberto me trae recuerdos de hace muchos años atrás de un continental de Buenos Aires. Muchos saludos. A ver, ¿qué jugamos? Charlie, Daniel, Benvidivici. No, Benvidivici propone comer con alfil en D4. Charlie, Daniel propone 5, al igual que Joseph. Moreno Ruiz. Moreno Ruiz. Pero había un maestro internacional español, creo que era Javier Moreno Ruiz. No sé si será el mismo jugador que está comentando la jugada, no creo. Al cual enfrenté hace 20 años en Madrid. Aquí también en chess24, Shinkovilova propone 5. Muchos están haciendo la super agresiva de 5. Otros proponen caballo por D4. Está como ese debate, alfil por D4. La verdad es que si caballo por D4, las negras pueden jugar G6 oponiéndose a los saltos del caballo en F5. Y después de alfil F6, torre 8, tendría una posición bastante razonable. Pero yo entendí que en esta posición podía tomar provecho haciendo una jugada muy fuerte, que era una de mis ideas con la dama en B1. Tener este golpe con E5. Y así lo hice. La idea es que si peón por peón puedo comer alfil por H7, jaque, rey aquí, caballo por E5. Y de pronto si caballo, por ejemplo, torre por, las blancas están montando una iniciativa súper peligrosa con unas torres H5 que están pasando. La posición negra parece bien complicada. Entonces E5 es una jugada de ataque bastante molesta, ante la cual las negras reaccionan con G6. Y ahora contra G6, bueno, yo hago una jugada que no parece especialmente difícil de hacer, y se trata de E6, bastante temático, ¿no? Romper en E6 amenazando D7, F7. Y contra peón por peón son ustedes quienes tienen que decirme ¿cuál será la jugada más fuerte de las blancas en esta posición? ¿Qué les parece? Aquí en Rocator está llegando, junto con Carla, clásicos de chess24. Llevamos un buen rato aquí en la clase, pero llegaste, hoy vimos, vamos a ver dos posiciones, dos partidas. Así que llegaron, todavía no se van a perder el plato fuerte, es todo lo que les voy a decir. Lo bueno está por suceder. Aquí alfil por G6 es una jugada que se está imponiendo. Yo les voy a contar un poco lo que a mí me pasó en la partida. La verdad es que sentí que, bueno, yo estaba muy contento porque, como les decía, iba de blancas. Era una partida que en caso de ganar me perfilaba excelente para clasificar al Mundial. Sentía que mi rival había jugado una apertura, pude hacer una idea mía, que era dama B1 en su momento, por lo menos cuando la analicé creo que fue novedad, y me pensé en esta partida también, no sé si quizás haya una partida previa a esta, pero pude hacer eso, sentía que mi rival estaba jugando realmente flojo, y la verdad es que me sentía súper confiado en esta situación. Pero a la vez, subestimar tanto el juego de mi rival me trajo algo medio paradójico, y es lo siguiente. Yo en esta situación ya me sentía prácticamente ganado, para serles honesto. Pensaba que mi rival lo había hecho pésimamente mal en las últimas jugadas y sentía que ya tenía que estar ganando. Pero no solo eso, porque curiosamente mi evaluación no era incorrecta. En esta posición el blanco está ganando y efectivamente las negras lo hicieron muy mal. Pero subestimé tanto la posición de mi rival que no solo quería ganar, sino que pensaba que tenía que ganar fácil. Y ese es un error, me imagino que muchos de ustedes se sentirán identificados con lo que les digo. Es un error clásico que cometemos los ajedrecistas. Que uno esté ganado no quiere decir que la posición sea sencilla. Muchas veces tenemos posiciones que podemos estar objetivamente ganados, sin embargo nuestra posición sea más difícil de jugar que la de nuestro rival, por decir algo. Me ha pasado. Entonces fíjense, en esta posición yo no solo quería ganar, sino que quería ganar con cierta sencillez. Y por eso es que hay una jugada que están proponiendo muchos, que es torre por E6. Pero torre por E6 no me parecía, es una jugada buena, pero no me parecía tan contundente. Me parecía que tenía que tener algo más fuerte que comer el peón. Si torre por E6, alfil F6 supongo que me pueden hacer. Y el negro se defiende de alguna manera. Aquí, por ejemplo, Hermide dice alfil por G6 y que no se puede capturar porque después hay una torre 3. Bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos entre alfil por... Principalmente, casi todos están diciendo alfil por G6. Y efectivamente esa es la jugada más fuerte. Alfil por G6, si peón por... Dama por G6 jaque, rey H8. Incluso la simple caballo por D4 finiquita la partida en el acto, porque amenazo cosas como caballo por E6 y no sé, si alfil F6 puedo hacer caballo por E6 o me imagino que torre 3 con el pasaje demoledor a H3 es suficiente para que el negro abandone. Por supuesto vi alfil por G6 en la partida, pero de pronto me empezó a molestar, ¿qué pasa si mi rival juega E5? Contra E5 yo puedo comer alfil por H7 jaque, rey F8. Y empecé a ver estas posiciones y digo, ok, materialmente está igualado. Me da la sensación de que tengo que estar muy bien, pero y de que en algún momento voy a tener un sacrificio demoledor en D4, pero tampoco lo veo lineal. Y de pronto digo, esta posición estaba seguro que era buena para mí de blancas, pero me parecía muy complicada de jugar, me parecía que todavía iba a haber muchas complicaciones. La verdad es que si le ponemos esta posición a la computadora, ya da como 3 puntos de ventaja para el blanco, para que tengan idea. Dice alfil F5, dicen el rey negro está mal el resto de la partida, las piezas van a pasar por la cuarta fila para atacarlo. Hay sacrificios en D4 muy fuertes todo el tiempo y las blancas están ganando. Como les digo, yo vi esta posición y de hecho la evalué correctamente como muy buena para el blanco, pero mi error fue más de índole psicológico, decir, ok, todo bien la posición, pero... debería poder hacerlo más fácil, porque mi rival jugó tan mal, pensaba, que cómo puede ser que tenga que estar lidiando con una posición de esta complejidad. Y por eso prefiero hacer otra jugada que muchos de ustedes sugirieron, que tiene un buen aspecto, y es caballo por D4. La verdad digo, hago caballo por D4, amenazo caballo por E6, amenazo alfil por G6. ¿Qué problema puede haber? Sin embargo, a partir de aquí mi rival me empezó, esta partida empezó a ser una sorpresa tras otra. ¿Qué juegan de negras en esta posición? ¿Qué les parece? Piensen, piensen, intenten profundizar. Esta es una muy buena posición para su entrenamiento. De hecho, quienes vean la clase en diferido, les recomiendo que pausen el video y que en esta posición ya empiecen a tomarse un rato largo si es que quieren entrenar cálculo de alto vuelo, por decirlo así. Bueno, varios proponen torre por C2, pero sin dar variantes. Anímense a decir alguna variante. ¿Qué pasa? Torre por C2, dama por C2. Ya es una calidad de más y estoy comiendo en E6 de la misma manera. Acá vino la primera sorpresa un tanto desagradable de la partida. Una jugada que simplemente yo no consideré cuando hice caballo por D4. Algunos ya la comentaron, pero voy a dejar un poquito de suspenso. Solamente para molestar. A ver aquí. Ya son más los que la van comentando. Torre por F2, dicen algunos. Torre por F2, rey por F2. Y hay que dar explicaciones ahí después que te comen la torre. Mientras que caballo C5, creo que contra caballo C5 ya alfil por G6 sería muy demoledor. A ver, a ver, a ver. Bueno, la primera jugada, felicitaciones a todos los que la encontraron, que fueron varios, es la misteriosa o no tan misteriosa alfil H4. ¿Por qué digo misteriosa? La idea es bastante lógica. Ahora, si por ejemplo caballo por E6 no se puede, porque alfil por F2 jaque, una amenaza que se veía a leguas, y en caso de rey H1, nos pones una jugada bastante desagradable que es alfil por torre. Cosa que si comemos la dama, el acto despiadado se presenta en F1. Pero contra alfil H4, digo jugada misteriosa porque lo que yo hago obviamente es juego G3, sigo amenazando todo lo mismo, plus un alfil en H4 que ahora está en el aire y está siendo tocado. Entonces, ¿cuál sería la idea en esta posición de mi rival? ¿Qué juegan de negras? A partir de ahora, como les digo, cada jugada de mi rival resultaba una sorpresa tras otra, lo cual suele ser muy desagradable, pero también indicaba cómo yo había perdido el centro. Me van a escuchar hablar muchas veces en las clases como perder el centro, ¿no? Muchas veces en ajedrez a todos nos ha pasado que perdemos partidas simplemente porque tomamos decisiones desde un lugar como poco sereno, poco centrado, ¿no? Muchas veces nuestros errores no son tan de carácter técnico, de simplemente que, sino más bien de tomar decisiones que simplemente obedecen a otra cosa, ¿no? Muchas veces cometemos errores que técnicamente deberíamos no cometer, o omitimos jugadas tácticas que por nuestro nivel deberíamos poder visualizarlas, pero esos errores tienen que ver más con un aspecto psicológico, y nuevamente considero que los jugadores muy fuertes se caracterizan por jugar un gran porcentaje o una gran parte de sus partidas en una situación como bien centrada, donde toman buenas decisiones, ya sean decisiones de ataque como muchas veces decisiones buenas en cuanto a resignarse con un empate en una partida que estaba mejor, etcétera, etcétera. Básicamente hacen pocas tonterías, ¿sí? Yo me acuerdo últimamente en los últimos torneos que jugué que mi objetivo mayor fue decir, bueno, voy a intentar jugar intentando hacer la menor cantidad de tonterías posibles. Ese era mi objetivo. Básicamente no era ni hacer jugadas brillantes ni nada. Decía, voy a jugar intentando no cometer tonterías o no cometer errores que por mis conocimientos yo no debería cometer. Simplemente eso. Y créanme, cuando iba a las partidas como con ese mantra bien concentrado en ese aspecto, me sorprendió que los resultados fueron bien positivos. Así que es algo a trabajar. Algunos dicen no jugar ebrio, ¿sí? Eso también ayuda. Y aquí me puse a hablar y me desconecté del chat, perdón por eso. Proponen dama F6. Si dama F6 me parece que puede haber una jugada especialmente buena, que es porque varios propusieron, creo que este descubierto puede ser muy bueno. Descubierto sobre la dama y también te comen después la dama. Bueno, no solo eso, sino que si venís por aquí, esto ni siquiera la dama, es mate, o si te volvés a D8 y si vienes por aquí, supongo que F4 termina la partida en el acto. Entonces, dama F6 no se puede. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Hacen unas propuestas muy buenas. Bueno, dama F6 proponían muchos que de alguna manera creo que la refuté. Y aquí, por ejemplo, Jaime Molina, al igual que otros, felicitaciones a los que encontraron la jugada de Friedel, que es una intermedia que no vi, que es ahora me hacen E5. Muy bien a todos, ya son varios los que están sugiriendo la jugada. Una E5 intermedia, ¿no? Y digo, wow, esa jugada no la esperaba. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Pienso yo. Hago simplemente, ¿cómo se dice? Estoy viendo algunas variantes de no omitir nada. Simplemente caballo 6 y da la impresión de que las blancas tienen todo en orden. ¿Qué juegan de negras en esta posición? A ver si me dicen con qué movimiento me tenía preparado el amigo Joshua. Aquí pónganse a pensar. Veo un dama F6 masivo en el chat, a ver en el otro chat. Aquí Samaruk dice no doy una, yo tampoco doy una, no te preocupes, créeme que te entiendo. Muchos proponen dama F6. Y algunos ya están vislumbrando alguna que otra locura en el tablero. Un abrazo para Héctor. Muchas gracias, Héctor. Aquí varios amigos sumándose a la clase. En vez de caballo E6 proponían alfil por G6. Lo que pasa es que yo ya alfil por G6 me parece que ahí sí podía haber un dama F6, cuidado. No, caballo E6 parece demasiado natural como para no salir en esta vida. Y ahora, ¿qué juegan las negras? ¿Cuál sería la sorpresa tan? No quiero decir mucho. No me quiero exceder en mis palabras. Pero son muchos los que ya están, los que ya le están brillando los ojitos en esta posición. Fíjense, para serles sincero, yo en la partida aquí estaba esperando una sola jugada de mi rival, que se trata de dama F6. Me parecía que esa era su intención, simplemente venir aquí y cuando le coma en F8, capturar en F8 y decirse, ok, si le como el alfil, me comen con jaque y por lo menos ya tiene tablas por jaque perpetuo. Entonces digo, bueno, esta será la intención de mi rival, dama F6, pero yo también tenía una contraintención, que era caballo por torre, torre por, y aquí una jugada que me parecía muy buena, que era F4. Y esto es lo que yo pensaba en la partida, el peón no se puede comer porque está clavado por el alfil de B2 sobre la dama F6, y curiosamente el alfil de H4 queda en el aire. Por lo tanto, tengo una calidad de más, tengo mis alfiles poderosos, pero por sobre todo está un alfil que también está atrapado, y cuando me lo termine comiendo va a ser una torre de ventaja y no es claro que mi rival tenga suficiente ataque para compensarlo. Por lo tanto, sentía que todo iba viento en popa y que estaba muy próximo de ganar la partida y casi clasificarme a la Copa del Mundo de ese año, del 2011. Y de pronto, un baldazo de agua fría nuevamente. Mi rival hace la jugada que muchos de ustedes vienen sugiriendo hace un rato, y felicitaciones para todos los que han calculado con precisión la espectacular torre por F2. Esta jugada, sinceramente, ni la soñé en la partida, ¿sí? Venía subestimando tanto a mi rival, subestimando tanto sus jugadas, que simplemente me relajé. Y no pude concebir que la posición era mucho más complicada de lo que yo pensaba, y que podían pasar cosas un poco fuera de mi radar. Entonces me hace torre por F2. Sinceramente me acuerdo que durante la partida yo no podía creer que ese movimiento funcionara. Y la pregunta es, ¿qué hacemos ahora de blancas? Tantas opciones no tenemos, porque si nos comemos la torre, la dama entra con jaque. En realidad sí tenemos opciones. Una es venir aquí, nos comen el caballo, y en esta posición el negro tiene calidad por dos peones, lo cual sería muy bueno. Probablemente lo mejor que pueden hacer las blancas es comer el alfil y permitir luego de este jaque tablas por repetición de jugadas, ¿sí? Permitir estas tablitas. Pero como se imaginan, por todo lo que les vengo contando, yo no consideraba ese resultado como posible. Así que rey por, dama f6 jaque, descartada. La gran pregunta es qué pasa, bueno, si no voy a comer la torre, me como la dama, que es la gran pregunta. Y por supuesto, como muchos de ustedes encontraron, la idea del negro es que ahora entra con la otra torre, y de pronto en esta situación, las negras tienen dama tan solo por, ¿qué? Por un caballo. Dama por caballo. Pero está entrando y tienen un alfil en el aire, en fin. Pero entraron las torres en séptima, y la posición se vuelve súper delicada. Por ejemplo, ¿qué juegan ustedes aquí de blancas? Como se imaginan, aquí me empecé a gastar el tiempo que tenía y el que no tenía también. Aquí solamente aclarar a Charlie, que pregunta si contra el jaque en F6 no se podía jugar caballo F4. Cuidado, Charlie, porque te hacían dama por F4 jaque y el alfil de H4 clavar el peón de G3. Así que atentos con esa táctica, no se podía efectivamente. Mandan saludos de Merlo, si habré estado en Merlo, provincia de Buenos Aires, o no sé si es Merlo San Luis, no sé. Estuve en ambos lados en todo caso, la verdad. ¿Qué jugamos de blancas en esta situación? Aquí me empecé a volver loco. Por supuesto, mi rival me amenaza simplemente entrar con las torres a darme jaques contra rey en la segunda línea y hacer jaque perpetuo. Son varios los que proponen devolver la calidad con dama por torre. Me resultaba doloroso tener que devolver la calidad. Entonces estaba intentando encontrar algo fantástico. Por ejemplo, una jugada que quería hacer funcionar en la partida era: ¿qué pasa si primero hago alfil de 4 para controlar F2? Y cuando me comen doy jaque. Y cuando se va el rey, contra peón por, claro. Luego de jaque y rey aquí, jaque y rey aquí. Fíjense que ya no hay perpetuo porque la torre liberé la casilla E1 y la torre está controlando el jaque en E2. Pero el negro no necesita dar a perpetuo. De hecho, puede jugar caballo torre por H2, o incluso la más fuerte, caballo E5. Y curiosamente son las negras las que están ganando. A pesar de tener un caballo por la dama, prácticamente que el caballo está siendo mejor que la dama blanca. Y se está amenazando algo muy concreto como caballo F3 jaque, seguido de torre D2 mate. Y las blancas no tienen cómo evitarlo bien. Es terrible esta posición, pero las negras son las que están ganando. Por lo tanto, me empecé a volver loco con ese tipo de variantes. Y como muchos de ustedes están diciendo, a la vez no quería permitir el perpetuo de forma lineal. Así que decidí devolver la dama por la torre, que es la única manera sin hacer algo, una locura, de evitar el jaque continuo de las torres. Por supuesto, si peón por, esto me imagino que todos los están viendo, pero en este tipo de posiciones básicamente te dan perpetuo. También cuidado, porque si uno se descuida te dan jaque y te comen aquí. Y te, no, a eso no se puede porque dama E4, perdón, defiende la amenaza de mate en H1. No, hay que dar simplemente las negras dan jaque perpetuo, y esto es algo con lo cual yo no quería, un resultado con el cual yo no quería lidiar en la partida. Así que hice dama por, torre por, me comí el alfil y se llega a esta posición donde tengo una calidad de más, una torre por un caballo, pero las negras tienen dos peones centrales por lo mismo. Por lo tanto, la situación no es nada sencilla. Mi primera jugada es correcta. Torre D1, centralizar la torre, amenazar D6. D5. Caballo C6, amenazar el peón de D5. E4. ¿Y ahora qué juegan ustedes de blancas? Creo que ahora llegamos a una de las posiciones más críticas de la partida. Tenemos esta posición, por supuesto hay cierto peligro porque esos peones, si se llegan a consolidar, el peón de D5 y E4 pueden ser muy buenos. A ver. La gran mayoría están proponiendo casi unánimemente una jugada que no está mal, y es caballo E7 jaque. Yo veía caballo E7 jaque, veía rey G7 en ese caso, que podemos ver que es la jugada fina. Y la idea es que contra el caballo por D5, lo que a mí me está volviendo loco cuando analizaba esta posición, es que parece que todo está saliendo muy bien para las blancas, porque se está cayendo el centro negro, se está abriendo la posición para las torres, etcétera, etcétera. Pero contra caballo por D5, de pronto veo caballo E5. Fíjense esa jugada. ¿Y qué es lo que pasa? Que si caballo por caballo, jaque, y de pronto, perpetuo. Porque no me puedo ir a H1 desde ya, porque ahí sucede el famosísimo mate con la torre en H2, una figura clásica de mate. Me tengo que conformar con rey F1, y una vez más tengo que conformarme con permitir a las negras dar un jaque perpetuo. Entonces veía esta posición con caballo E5 y me volvía loco ante la situación de no poder ganar esto, por ejemplo. Y sin embargo, ¿qué pueden hacer aquí de blancas? ¿Qué jugada se les ocurre? Porque aquí empecé a omitir ciertas cosas. Varios proponen por qué no hacer torre por E4 directo. Y sin embargo es la misma situación. Caballo jaque, rey aquí, caballo por peón jaque, y aunque venga aquí, sigue siendo, fíjense qué bonito, la misma figura de jaque perpetuo. Esta es la posición que a mí me tenía loco en la partida. Torre por E4 también es tablas. La verdad es que una cosa que omití es que tengo una jugada fina en esta posición, que es rey F1. Y la idea es que contra caballo F3 simplemente puedo jugar torre 2. Y ahí tengo un final que se perfila bien. Y contra caballo por caballo, torre por caballo F3, la verdad es que luego de torre 2, caballo por peón jaque, jaque, este final, las blancas tienen buenas chances. Aunque en verdad tras H5, si se fijan, no es un final tan evidente de evaluar, porque el peón de H4 está cayendo y es el típico final que a uno le daría un poco de miedo. Pero en verdad la torre blanca puede irse a comer los peones del flanco de dama y el rey blanco puede frenar esos peones del flanco de rey, así que esto debería ser un final ganador. Y contra rey F1 probablemente las negras tendrían que conformarse con otra cosa. Pero en la partida yo no encuentro ese rey F1 ya ofuscado por cómo iban todos los acontecimientos. Y tampoco encuentro otra jugada que sería muy razonable como torre F1. ¿Por qué torre F1 sería muy razonable? Porque básicamente la idea es, no sé, si E3, por ejemplo, la torre puede volver y ya se está comiendo el peón en mejores condiciones. Si contra E2, aunque esto parezca medio raro, lo cierto es que el peón se está yendo a comer y esto estaría bastante bien. Esta es una línea que analicé en su momento, luego de la partida. Pero torre F1 ya se trataba de una jugada demasiado sutil para mí, permitir ese E3 y volver torre FE1 y todo lo que les acabo de mostrar. Y aquí, en vez de conformarme con caballo 7, caballo por D5 y a caballo 5 bien conformarme con tablas o bien encontrar el rey F1 fantástico, incluso todavía podía ganar la partida. O sea que el torre por F2, todo esto que hizo las negras fue fantástico a la hora de complicar, pero objetivamente de blanca yo todavía estaba bien, lo cual tiene cierta lógica por cómo fue todo el encuentro. Pero aquí pierdo la cabeza y hago una jugada como A4, que alguno de ustedes la sugirió. Y es una jugada que conceptualmente tiene cierto sentido, abrir un poco la posición, abrir columnas con las torres. Mi idea es jugar a 5 y echar el caballo de la defensa del peón de D5. Pero cuando la hice fue una jugada más... De hecho, en mis anotaciones de aquel momento tengo puesta que cuando hice A4, fue una jugada que la hice a sabiendas que era mala. La verdad es que es una jugada que ya me parecía extraña y le veía todas las contras que tiene la partida, que nosotros las vamos a ver. Pero había llegado a un punto tal de confusión en la cual nuevamente brotó mi espíritu suicida ajedrecístico y prácticamente antes que resignarme con un perpetuo o con un empate, prefería jugar el final y perderlo, ¿sí? Encuentro que también había un contexto deportivo que da una explicación a esto y era lo siguiente. En caso de empatar, llegaba a una última ronda en esta clasificación al mundial donde probablemente estaría obligado a ganar de negras y así todo nadie me aseguraba nada, simplemente quizás llegar a un puesto, a un torneo de desempates por algún puesto para esta clasificación. Entonces, la situación deportiva en la cual me dejaba las tablas era una situación compleja. Y quizás a veces uno, en busca de evitar ciertas situaciones de tanto estrés, uno termina como suicidándose, por decirlo de alguna manera, para evitar el estrés. Eso lo decía Kasparov también. Muchas veces cuando el cuerpo del ajedrecista percibe el sistema nervioso que ya se está llegando a una situación de estrés muy álgida, entonces ahí vienen las colgadas. Es una manera como de inconsciente de desconectarse y evitar ese estrés que tanto mal nos está haciendo. El truco para eso, en parte, es saber lidiar con el estrés y en algún sentido entender que ninguna situación que se presente en un tablero de ajedrez debería ser tan estresante, ¿no? Después de todo, estamos hablando de una competencia, pero no deja de ser algo que no debería posicionarnos en ese tipo de situaciones. Entonces, contra A4, ¿por qué esa jugada es tan mala? Porque luego de peón por, mi rival simplemente juega A5. Una jugada muy buena, por cierto. Me evita mi A5 y con eso sostiene indirectamente el peón de D5 por el caballo B6. Me juega A5 y dice, ok, si querés comerte el peón de A5, es una idea muy mala porque ese caballo queda muy marginal y luego de caballo E5 la posición resulta muy cómoda para las negras. Entonces fíjense cómo, claro, el caballo se desvía del control de la casilla E5, eso no se puede permitir. Entonces contra A5 yo había visto un poco todo esto, pero de alguna manera ya está, como les digo, en plan suicida. Y aquí, claro, mi rival de pronto tiene esos dos peones en el centro, no se los estoy comiendo. Nuevamente lo que tendría que hacer es hacer jaque y venir por este lado. Y contra caballo 5, una vez más, probablemente lo mejor que puedo hacer es permitir el jaque perpetuo. Y hacer tablas e ir a la última ronda con ciertas chances deportivas, ¿por qué no? Pero en vez de todo eso, ya estoy haciendo la gran Felgar y juego torre F1. Rey G7, mi rival, fíjense qué bien que reacciona anticipándose al jaque. Torre F2, cambio torres. Pero claro, de pronto prefiero llegar a un final donde claramente, luego de caballo por peón, me juegan caballo C5, me van a comer el peón de A4. Primero centralizan su rey. Y básicamente, después que me coman el peón de A4, en este final solo me queda sufrir. Es un final muy inferior a lo que estábamos viendo en todas las posiciones anteriores. De hecho, cuando llegué al final, si me ofrecían tablas en esta posición, probablemente ya lo habría aceptado. Pero por eso les digo que es un poco parecido a lo que le pasó a Kulaots, de hacer un caballo F4, le hacer una jugada y arrepentirse en el acto. Yo en el momento en que hice A4, dos jugadas después ya estaba arrepentido y sabía que era malo. Una decisión fuera de mi eje. Torre B1, y ahora mi rival, hay que admitir que me ganó con una técnica impecable. Fíjense cómo va a ir coordinando sus caballos y a su vez va a ir coordinando su rey para empezar a promocionar el avance de sus peones. Bueno, yo me mandé aquí, para serles honesto, la computadora encuentra algunas defensas mejores. Por ejemplo, en esta posición, si uno se lo pone a una computadora, creo que todavía encuentra que torre B6 jaque, rey C7 y torre B4, todavía está mejor el negro, pero da lucha. En la partida yo me fui por otros lados, y luego de caballo B7 jaque, caballo por, torre por, H5. Fíjense que este final ya es muy, pero muy desagradable porque esos peones avanzan, avanzan y ¿quién los detiene? ¿Cierto? No tengo cómo. Y si no me van a ir a comer los peones de H4. En fin, acá fue puro sufrimiento y agonía esta posición. Luego de esto, mi rival no se preocupa del peón de G6, sino que se dedica a avanzar sus peones. Ir a comer el peón de G6, luego de D3 los peones serían infrenables, así que prefiero intentar complicar ese avance con algunas maniobras de dudoso valor. La verdad es que estoy haciendo lo mejor que puedo, pero no es ninguna maravilla, los peones avanzan igual. Esto fue puro sufrir, lo recuerdo como si fuera ayer. Puro sufrir. Fíjense qué excelente coordinación la de Friedel. Rey de 2 y ahora juego aquí para evitar la coronación, pero la verdad es que luego de la tremenda caballo a 3 no me queda más que abandonar porque contra cualquier jugada que haga simplemente viene el caballo a C2 y básicamente lo que va a suceder es que jaque. Me corona dama, podría coronar otra pieza también si lo desea, pero dama es suficientemente buena y tendría que abandonar. Por lo tanto contra caballo a 3 decidí abandonar en esta muy merecida derrota, de la cual la verdad es que deportivamente la sufrí bastante porque, como les digo, era un torneo que tenía cierta importancia para mí, la clasificación a un mundial, etcétera, etcétera, que no pudo ser por esta derrota. Pero habiendo pasado esa amargura, debo decir que es una partida que aprendí muchísimo, porque dije, a ver, ¿qué pasó acá? ¿En qué momento perdí esta partida que estoy seguro que estaba ganado? Pero, ok, no la gané, pero de ahí a perderla, ¿en qué momento pasó eso? Y pude percibir ese espíritu del cual les estoy hablando en esta clase, que creo que muchos de ustedes también les pasará algo similar. Me parece que es algo que sucede muy a menudo, no creo ser tan especial que me ocurra solo a mí, y sin embargo debo decir que no fue como percibir esto y que nunca más me suceda. Tuve que padecerlo unas cuantas veces más hasta en algún momento tomar la decisión política y decir, bueno, basta de perder partidas tan tontas como esta. En la partida uno tiene que ser pragmático, en el momento como estar conectados con el presente de la situación que estamos viviendo, y si antes estábamos ganando pero ahora es tablas, que sea tablas, y en la siguiente partida intentaremos ganar si es que así lo deseamos, pero un poco eso, y dejar de tomar ese tipo de decisiones tan impulsivas, que es un tema que, como les digo, a muchos jugadores los termina limitando mucho, porque son muchísimos puntos, muchísimos resultados que se van en ese apartado. Yo les doy el ejemplo de Kulaots, que me parece uno de los ejemplos exagerados. Me parece un jugador que podría cómodamente tener más de 2600 de elo Sin embargo, creo que alguna vez los tuvo, pero hace muchos años que no le veo con ese ranking. Les veo con 100 puntos menos de lo que yo siento que podría tener, pero creo que este es su talón de Aquiles. Bueno, no sé si me estará escuchando, quizás tiene otras cosas para decir sobre su juego, pero es la sensación mía después de haber visto muchísimas partidas de él. Y, como les digo, creo que es algo que se repite en muchísimos jugadores. Así que les compartí esta experiencia. Creo que normalmente, por una cuestión de vanidad, les muestro partidas que gano, de las buenas, de las mejores que tengo, pero me parece que esta es más provechosa que cualquier victoria que pueda tener. Así que espero que les haya sido, como les digo, que les sirva para sus propias partidas. ¿Sí? Esto también se aplica muchas veces en partidas rápidas, cuando jugamos en Chess24 Blitz y de pronto entramos en unas rachas de suicidio masivo, de perder una partida tras otra. A veces pasa porque simplemente nos ganan. Sin ir más lejos, antes de ayer me puse a jugar, estoy yendo por las ramas como siempre, me puse a jugar contra Howell, también comentarista aquí de la página, y no sabía que era él, después lo busqué. Me ganó la primera, le gané la segunda, empatamos una, digo, hasta acá voy bien, porque él tiene 3.300 de elo, y ahí me ganó 10 partidas seguidas. Así que a veces no tenemos que tener espíritu suicida para perder muchas partidas de ajedrez, pero muchas veces sí sucede por ese lado, y ese tipo de partidas son las que no deberíamos perder en ningún caso. Así que bueno, como siempre, espero que les haya gustado el espacio. Muchísimas gracias por acompañarme y sigan disfrutando de toda la programación, del Tata Steel, de todo lo que tiene esta gran plataforma para ofrecerles. Y nosotros nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Un abrazo muy grande a todos.